País somos libres. Ya estamos al aire, pero es que qué bueno. Buenas tardes a todos los demás. Buenas tardes. Con estos no se puede, ya sabe, Javier Niembro, Rogelio Pano, Araceli Baizabal, estamos con ustedes en esta mesa de análisis. Y bueno, hoy creo que tenemos que hablar de este tema, y yo no sé ustedes cómo lo están viendo en estos momentos. Se está causando ya temor a la población. Hay que estar realmente preocupados por lo que es el coronavirus. Estamos viendo ya a nivel mundial y las no mienten los números de lo que está pasando, ¿no? En Francia, en todos los lugares, en Italia, por ejemplo, cómo está la situación. En China, pues dicen que ya la están logrando controlar, pero sin embargo hay otros países, como por ejemplo México, en donde todavía el presidente está diciendo que no hay que tener temor, que no pasa nada. ¿Cómo ven ustedes la situación? Complicado, yo creo que sí es momento de darle más seriedad al tema, sin caer en pánicos, sin caer en cuestiones que se desborde, pero nunca está de más la prevención, y la prevención yo creo que ya es momento de volverla un tanto cuanto severa. Porque los números nos están diciendo, yo me puse a investigar en las páginas, en la red, encontré unos datos muy interesantes en la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Ellos traen un levantamiento día con día, y hasta el 9 de marzo está el corte que pude ayer verificar, en donde los países, cómo ha venido su comportamiento de los países. Y México no va a estar exento de comportarse exactamente igual. Si bien es cierto, hay, por cuestiones de zona geográfica, etcétera, etcétera, más o menor impacto del virus, nos va a llegar, y nos va a llegar en el mismo sentido que le está llegando a España, en el mismo sentido que le está llegando a Colombia, en el mismo sentido que le está llegando a Irán. Entonces yo creo que sí es momento de, tenemos tiempo, según los informes del gobierno mexicano, de prevenir. Entonces yo creo que en esa prevención sí deberíamos de exagerar un poco sin caer en pánico. ¿Por qué? Porque nos va a llegar. Por ejemplo, yo leí ahorita en la mañana, España estaba como está México hace 10 días, y hoy España está determinando que muchos de los hoteles de Madrid se conviertan en hospitales. Entonces, si no leemos eso como tal, si pensamos que España es muy lejos y que eso no nos va a pasar a nosotros, creo que sería una gran irresponsabilidad. No quiero decir con esto que hoy los hoteles de toda la zona, como Bravo, Veracruz, Boca del Río, hagamos lo mismo, no, pero creo que sí debemos darle una seriedad cuando estamos viendo que países como Italia están completamente en cuarentena con fronteras cerradas. Estamos viendo nuestro vecino país del norte con limitaciones ya por completo a recibir vuelos de extranjeros de la Unión Europea. Yo creo que sí son señales muy claras y contundentes de que esto va a ser muy serio. Uh-huh. Ahora, dentro de la seriedad del tema, esta misma universidad trae un dato muy, muy interesante que dice, sí es la universidad, el 56% del 100% que le va a dar el coronavirus a la gente en el mundo, el 56.6% del día de hoy se recupera sin ningún problema. O sea, creo que por ahí una imagen, sí, ¿no? Se recupera. Si nos hace el favor de poner la imagen que tenemos de este... Sin mayor problema, es los números al día de hoy de los países, que estamos hablando de más de 100 países ya con este tema. El índice de letalidad no es alto. El índice de letalidad es el 3.5%. No es alto. A lo que esta universidad, el levantamiento que tiene... Pero el Johns Hopkins, de hecho el hospital Johns Hopkins es uno de los mejores. Y el 40% de los que están infectados están en proceso de restablecerse. O sea, solamente el 40%. Esta es la fatalidad que por país, como se está presentando. China, 80.000 casos, de los cuales 3.000 han muerto, que es el 3.9% de letalidad. Corea del Sur, 7.500 casos, 53 han muerto, el 0.7% de letalidad. China, Corea, Italia e Irán son los países que están más afectados. De ahí viene Francia, Alemania, España y Estados Unidos, Japón, donde están siendo los países con más afectaciones, y ahí viene el porcentaje, nos dice la universidad, de letalidad. Como podemos ver, es una letalidad entre el 0.7% y el 5% máximo, que es el caso de Italia. Yo lo que creo aquí yo creo que el gran debate se ha instalado. El subsecretario López-Gatell ha sido muy claro, yo creo, en su explicación sobre las fases de la epidemia y en la fase en que estamos, que es la fase 1. Y bueno, se prevé que en 15 a 20 días, a finales de marzo, principios de abril, entraríamos en la fase 2, que es el contagio comunitario. Es decir, no es el contagio, no es la persona contagiada que viajó fuera, sino el contagio que se produce aquí mismo, en la zona. Aquí la pregunta es, primero que nada, yo creo que son dos preguntas. Habida cuenta del poco número de pruebas que se han hecho en la población, y que si se compara con el número de pruebas que se ha hecho, por ejemplo, en países como Corea del Sur, por ejemplo, como Japón, el número de pruebas en México es muy poco. Ahora bien, yo no creo que se estén ocultando casos, yo no creo, pero la pregunta es, ¿se ha seguido la estrategia
la estrategia adecuada para conocer el número de casos. Es decir, lo que muchos se preguntan es muy bajo el número de casos. Estaremos hablando, eran 16, se confirma otro caso en Nuevo León, y 7, no sé si el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores ya se contabilizaba dentro de los 16, estamos hablando de 18. Ahora bien, ¿son realmente 18 los casos que hay de coronavirus en México? Y la otra pregunta que muchos nos hacemos o se hacen, ¿por qué esperar hasta la fase 2 para no tomar medidas más severas en cuanto al coronavirus? Por ejemplo, te puedo decir que hay algunos colegios e instituciones de educación superior, al menos sé lo que sé en la Ciudad de México, que a raíz, por ejemplo, de la suspensión de clases en el Tecnológico Monterrey a partir del martes, ya se empiezan a preguntar si no sería factible que por lo pronto se suspendiese el calendario escolar. Claro, muchos van a decir, el índice de coronavirus en los niños es nada, sí. Es nada. Realmente la población más vulnerable es la población mayor de 60 años, diabéticos. Te doy un dato, de 60 a 69 años, las personas que más han muerto son las de que tienen más de 80 años, sí, es el 14%. Exacto. Las personas que tienen entre 70 y 79 son el 8%. Y las personas que más han muerto, que me les ha afectado, que es el 3.6%, son de 60 a 69 años. Exactamente, o sea, es la el gente sector de edad más vulnerable. Es la que le está pegando más. Y entonces, y se habría que tomar ya ciertas medidas. Yo creo que la Secretaría de Salud ha sido muy puntual en ese caso, no saludarse, lo de ahora el saludo así. Pero también, por un lado hay eso, pero por otro lado, vemos que el presidente de la República sigue repartiendo abrazos y besos por todos lados. Y entonces, tratando de dar, yo creo que un mensaje de tranquilidad, un mensaje de no alarmarse. Ahora, hay toda una explicación científica que ha dado el doctor López-Gatell de por qué no tomar medidas ya de orden más draconiano para contener el virus. No lo sé. La experiencia que nos cuentan gente que reside en Italia señala que el gobierno italiano no tomó medidas severas o extremas cuando apareció el brote. Y eso aunado a que los italianos también son poco dados al orden, bueno, da como resultado esta gran crisis que ya son 1.200 los muertos en Italia. Yo creo que ese es el debate. Es por eso que hay como mucha inquietud y mucha alarma. ¿Por qué mientras que Estados Unidos en unos minutos más va a ver el presidente Trump, se lo que es objetivo llegar con... para combatir la... Sí, esto fue su mensaje del ya declaró la emergencia. Ya lo declaró la emergencia Trump. Uh-huh. Declara la emergencia Trump. Hacemos frontera con Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno mexicano no... Si el gobierno mexicano podría adelantar algunas de estas medidas de orden más severo, por ejemplo, parar el campeonato de fútbol, por ejemplo, suspender actos masivos, que como que no se quiere todavía entrar a esa fase. Vamos a entrar... Eso es indiscutible. Vamos a entrar, esto no se va a parar, y yo creo que prontamente en Veracruz, yo también escuchaba en la mañana por ahí rumores ya de algunos casos que estaban valorándose en la zona conurbada 1-2, en Jalapa, en Córdoba. Yo creo que va a llegar, no nos espantemos, porque de que va a llegar, va a llegar. Y yo creo que más allá de exigir al gobierno que hay que hacerlo, las medidas preventivas, creo que como sociedad sí está en nosotros tomar conciencia de ello e informarnos, porque hay muchísima información en la red, y esto tiene dos situaciones. Por un lado, qué bueno que haya... El tema del coronavirus es... La palabra coronavirus tiene 1.1 billones de menciones en la red, imagínense. 1.1 sí, claro. Billones de menciones cierto, en la red. Por cierto, ya se canceló el Hello Festival de la Ciudad de México. Sí, claro, lo tienen que, tienen que cancelar. Pero el aquí, latino, ¿no? Imagínate, ahorita está, por ejemplo, Cumbre lo que Tajín. Es Cumbre Tajín. Claro. A finales, el 27, está lo de la Filo en Jalapa. Pues, Araceli, siguiendo las decisiones que están tomando los gobiernos de otras zonas, creo que todo eso se tiene que cancelar. Claro, no hay es, lo que, jugando, es lo que estaba comentando. Mira, de acuerdo a la Secretaría de Salud, ayer en la noche fue el último resultado que dieron. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado dice que al momento se han estudiado un total de 10 casos sospechosos, supuestamente aquí en el Estado de Veracruz, 7 resultados negativos, 3 restantes aún están bajo el análisis. Esto quiere decir, de estos 3 casos, estamos hablando de Poza Rica, perdón, estamos hablando de Córdoba, Orizaba y Veracruz. O sí, sea, de hecho, entonces, ayer circuló un rumor acerca de un caso en el Seguro Social. Pero también, no también fue hay que decir no algo. Cierto. Hay también una campaña en redes de mucha desinformación. Ah, para allá voy, Rogelio, nada más te pido un comentario. Me parece criminal. El tema del ébola, por ejemplo, tiene 11 millones de menciones en la red.
El tema del VIH tiene 40 millones de menciones en la red. El tema del coronavirus, insisto, tiene 1.1 billones de comentarios en la red. Esto quiere decir que hay muchísima información en la red y esto, viéndolo desde dos sentidos, es importante. Porque la primera, hay mucha información y la que a mí me preocupa, que es la segunda, es qué tanta información de esto es real, es verídica. Porque de ahí parte también la estrategia que vamos a tener todos y cada uno como ciudadanos a llevar a cabo para cuidarnos, ¿no? Porque más allá de las estrategias del gobierno, creo que uno como ciudadano tiene que ser consciente y decir, bueno, si estoy viendo que viene la ola, pues no lo puedo acusar nada más al gobierno de que me cuide. Yo creo que yo como ciudadano voy a decir, oye, no me expongo yo, si quieren hacer su cumbre Tajín y quieren hacer su festival, háganlo. Simple y sencillamente yo, con conciencia, pues no voy. Claro, mira, aquí por ejemplo, Ana Lizárraga dice, cierto, el mexicano está acostumbrado a asistir al médico hasta después, cuando realmente se sienten ya muy mal. Y en este tiempo, ¿a cuántas personas no pueden ya contagiar, no? Sí. Eso es cierto. Es como pasó, te recordarás, con el... ¿cómo se llama el otro que pasó? H1N1, pero ahí hubo medidas draconianas, hubo medidas extremas. Aquí lo que mucha gente se pregunta, primero, ¿es el número de casos tan bajo? ¿Realmente es el número de casos tan bajo los que se tiene en el país? Número uno. Y número dos, ¿por qué no se han tomado medidas si en todo el mundo están tomando medidas? Repito, la explicación que da el doctor López-Gatell, pues dice que por el momento no es necesario. Yo sí haría énfasis en varias cuestiones. Uno, para el público que nos está viendo, entren mejor a la página de la Secretaría de Salud. Exacto. Ahí están todos los pasos indicados para protegerse. Hay multitud de cadenas, mucha desinformación. También se está haciendo también mucha política. Ayer, y hay que decirlo, circuló un mensaje del presidente acerca de los abrazos, que fue un mensaje de hace 2 semanas. Me parece que eso no se vale. Yo creo que ahí dejemos de lado un poco las cuestiones de índole político, no andemos jugando, o situaciones de que ahora ya tal producto es bueno para curar el coronavirus. ¿Cómo salen de boberías de esa naturaleza? Y sí, yo creo que hay una gran responsabilidad por parte nuestra de cómo evitar ser afectados por el virus. Entonces, digo, sí hay que esperar, y me parece que hay dos vertientes. Uno, la vertiente sanitaria, que yo, a pesar del caos que hay en el sector salud, creo que hay profesionales en el sector salud en México altamente capacitados. Bueno, vamos a ver. O sea, y la otra jugada es el impacto económico. Vamos a ver cuál va a ser el mensaje hoy del presidente ante los banqueros. Parece que la iniciativa privada ya va a tomar una posición más firme. Y al paso que vamos, bueno, la cuestión del turismo también va a ser brutal. Así es, por ejemplo, el gobierno peruano está ahorita señalando, elevó ya hoy viernes a 28 la cifra de personas contagiadas de coronavirus en el país, implementó nuevas medidas ya de prevención. Esto es, Perú suspende vuelos a Europa y Asia por el COVID. Y bueno, pues y ahí está, por ejemplo, ¿por qué México no lo hace? Está dejando incluso... Digo, yo creo que es un poco cuestión de tipo económico. Es que la economía está prendida. Sí, tampoco estás como para... Pero yo creo que si tienes que anteponer aquí, de nada nos debería mantener una economía o tratar de mantener con alfileres como el día de hoy está. Si se por la puerta de un lado, por la puerta de atrás, se te va a meter una pandemia, claro, que te puede dejar en pésimas condiciones comparado con lo que hoy hay, ¿no? Entonces yo creo que sí es momento como sociedad de exagerar un poco la medida preventiva. Nos va a llegar, sí nos va a llegar, no entremos en un pánico cuando sepamos que nuestro vecino, que nuestra colonia, que nuestro municipio ya hay 1, 2, 10 casos, porque eso ya es inminente. Yo leía también que entre el 20 y el 30 de marzo se va a exponenciar. No entremos en pánico, hay que saberlo, va a venir, nos va a llegar, hay que recibirlo y hay que actuar en consecuencia como una sociedad madura y con una situación de que de esto vamos a salir. Pero si hoy cerramos los ojos y no queremos ver lo que otros países están estableciendo haciendo, pues yo creo que sí es irresponsable, como ya olvídate el gobierno, como sociedad, pues exponerte, no exponerte más, ¿no? Hay experiencias de medidas extremas que dieron buenos resultados. China ya, por ejemplo, China ya la libró, claro. Singapur ya la libró. Corea del Sur, que venía muy arriba, no sé si en tu gráfica, ya Corea del Sur está bajando. Pero Corea del Sur hizo, bueno, test de coronavirus son miles en Corea del Sur. Al final lo que vemos en el gobierno mexicano es que como que no quieren dar el paso, no quieren dar el siguiente paso. ¿Por qué? No lo sé.
no lo sé, yo entendemos que es una cuestión de tipo económica, de una crisis económica que estamos atravesando, pero vale la pena hacerla. Leía también yo, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, ¿no? Justin Trudeau, que ya su esposa está en positivo con el tema del coronavirus, él mismo ya se autoaisló y está empezando a ser como que ejemplo, hablaba, ¿no? que la posibilidad de que Ivanka Trump estuviera con el tema, el presidente de Brasil y John Bolsonaro en la mañana también lo estaban ya detectando. Guatemala ya está reportando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que les va a llegar y les va a llegar a los gobernantes. Ellos no van a estar exentos de que pero eso les dé. Sin embargo, también hay que hacerle frente. Javier, el presidente, hay que entenderlo, es una cuestión de seguridad nacional. Tú claro. Imagínate y el presidente infectado. Pano, y el presidente está dentro del rango de la edad, por la edad, de que más sector vulnerable. De un sector más vulnerable. Porque además está, él tiene enfermedad cardíaca. Entonces, claro, digo, no se le desea nada al presidente, no, pero y es que, si esto no lo ven, los números ahí están. Es que precisamente, calla, incluso en China, donde comenzó todo esto, el mayor número de personas que murieron son personas de la tercera edad, personas ya grandes que el virus les ataca y muy fuerte, porque incluso hasta los niños también tienen mayores defensas que claro. Las personas adultas. No, casi no hay, infectados jóvenes niños. ¿No? Eso llama, y también hay otra, hay una información de que el coronavirus, bueno, los chinos dicen que se los llevaron los gringos en unos juegos militares que se realizaron en Wuhan y que ahí fue donde empezó la pandemia. Yo creo que al final mucho va a depender de nosotros, que esto se expanda o no se expanda más y pues tomar las medidas de precaución necesarias, claro. Si hay muchos cuestionamientos, porque además yo creo que también el gobierno, mucho se está jugando el gobierno de cómo salga de la prueba del coronavirus. Hay que recordar que el segundo año de Enrique Peña Nieto marcó totalmente su gobierno. Un gobierno que empezó muy bien con reformas estructurales, a partir de Casa Blanca, a partir de Ayotzinapa, vino abajo. Que va, este gobierno va a ser un parteaguas, va a ser un antes y un después del coronavirus, claro, para la porque 4T. Estás hablando coronavirus, crisis económica. Precios del petróleo, paridad cambiaria, movimientos sociales como el feminismo. Sí, es un cóctel. O sea, está la tormenta perfecta. Sí. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la libra, me parece que va a ser extraordinario. Incontenible. Pero, híjole. Sí, donde se duerman tantito y esto les gane, pueden ser los clavos además, del ataúd de la 4T. Porque además este año se van a definir muchas cosas en materia económica. Ellos tienen ya que dar a conocer ya su plan en materia energética, que eso mucho va a depender de las inversiones del sector privado, de cómo el sector privado se va a involucrar en la economía nacional. Creo que estos son momentos muy determinantes. Yo espero, la verdad, que López-Gatell, López Obrador, todo el gabinete de salud, el secretario de salud Alcocer, estén en su midiendo casa, está desde su costos. Casa. Lo que pasa es que, bueno, pues el señor López-Gatell. Mira, es que son señales, Rogelio, y otro comentario ahorita en el aire, son señales que yo veo. A ver, ¿por qué no está el secretario de salud, el titular de la salud, el principal defensor de la salud en este país ahorita, que es el secretario de salud? Que ni recuerdo cómo se llama, Rogelio, se llama. ¿Cómo se apellida? Jorge Alcocer. No sale, no hay una sola declaración pública del señor. Tiene que salir un segundo, que entiendo es López-Gatell o el señor Gatell, el subsecretario, ¿sí?, a declarar una serie de cosas que más o menos se le entienden. Pero yo me pregunto, entonces, ¿para qué tenemos un titular de salud? Tú me decías atinadamente, pues que a lo mejor el señor no tiene tan buena... No tiene capacidades de posibilidad comunicación. De comunicación. Vamos, al nivel que ellos están... Pero todos te voy a deben tener una capacidad de comunicación por cuestiones de seguridad nacional. ¿Por qué está López-Gatell como vocero, como el hombre que está dando las conferencias? López-Gatell era jefe de epidemiología cuando la crisis del H1N1 en la época de Calderón. Se supone... Que tiene la experiencia. Que tiene la experiencia y que tiene toda la narrativa en donde... Claro, tú escuchas, por ejemplo, le dicen, oiga, ¿y el presidente tiene que abrazarse con la gente? Bueno, te traen un chorro de media hora y después de media hora dices, bueno, sí o no. Porque te empieza a hacer historias y te empieza a darle un lenguaje científico. Me parece que es por la narrativa, pero fíjate... Es a lo que voy, que digo, no sé, no, este tuitero que es muy famoso y que además ha ganado mucha presencia en redes, es un opositor a la Cuarta Transformación. Doy el contexto por la información que él tiene y que me parece
que me parece importante, pero siempre dando el contexto. Dice, en la comunidad judía de México, hasta ayer había 3 casos confirmados y somos el 0.03% de la población de México. Así que por simple lógica demográfica, es evidente que la comunidad judía y una sola familia no pueden tener el 50% de los contagiados. Alguien nos está mintiendo. Entonces ese tipo de cuestiones empiezan cada vez a permear y a permear y a permear más. Y es a lo que voy. Yo a partir de ayer cuando empiezan las... el caso del TEC de Monterrey, cuando la UNAM dice ya no eventos masivos, y empieza a permear un ánimo como de alarma en la población y sobre todo de la pregunta, ¿nos están mintiendo? ¿Nos están mintiendo? Mira, yo creo que sí. Por ejemplo, Europa, nada más como dato, dice, se convierte ya ahorita en el epicentro de la pandemia del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra de contagiados es mayor ahorita que la que tenía incluso China en su momento más álgido. O sea, estamos hablando más de 80,000. China en su momento más álgido. Yo creo que si estamos viendo que instituciones como el Instituto Tecnológico de Monterrey dice no hay clases a partir del lunes, martes próximo, todos se van a sus casas, desde sus casas vamos a estar en línea, porque además la tecnología nos lo permite, nosotros también de una escuela que lo puede hacer. Claro. Pero creo que estamos en nivel medio superior, creo que la mayoría de las escuelas pudieran hacer el esfuerzo. Creo que sí habría que ponerle mucha atención, no más allá de que el gobierno dé sus cifras tratando de minimizar el tema. Sí, claro, y además, creo y además que como sociedad, tienes dos opciones. Te vas con un discurso de un gobierno que claramente está tratando de no pagar en pánico, y eso lo podemos entender. Sí, o te vas con la idea clara de que instituciones sólidas dicen, mejor nos guardamos y vamos a esperar que nos llegue la ola, enfrentamos y después posteriormente rehabilitamos lo que se tiene que rehabilitar. Entonces está en cada uno la decisión. Pero es una cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del TEC, pues es una institución que tiene una gran cantidad de estudiantes por años, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿se están tomando las medidas para todos aquellos mexicanos que están en el extranjero, que están en Italia, en España? Entonces, ¿se están tomando las medidas? Pues supuestamente los quieren repatriar, ¿no? A todos. Pero todos ellos tendrían que estar en cuarentena. Claro. O sea, al llegar aquí, o sea, no puedes decir, a ver, no. Y ahora te traigo y ahora te vas. O sea, no. O sea, digo, yo sí entiendo que hay una cuestión de orden económico. Aquí no quieren paralizar la economía. Lo dijo muy bien el presidente desde el inicio del primer caso. No va a paralizar la economía, como dijo Calderón. Sería muy aventurado esa posición del presidente, Pano, porque ¿a qué costo de cuántos posibles decesos estarías diciendo o estarías soportando? No paralicen la economía. Oye, a ver, si estamos viendo claramente que se están muriendo... 6.5% cayó la economía. Que se están muriendo el 4% de las personas que caen en esta situación se están muriendo. Y tú, por un lado, sería muy aventurado, sería muy, muy... Esa posición del gobierno creo que sería muy peligrosa, ¿no? Porque eso se va a saber. Eso se va a saber. Llega un momento en que ellos no van a poder contener y el número de casos va a ser público. Y los porque temas además, de salud van además, a ser rebasados. Hay una cuestión, y no sé si recuerdas con el H1N1, cuando de repente desde los mismos hospitales del sector público te empiezan a decir, no, es que aquí hay como 30 muertos. Sí. No, y es que... Y esa rumorología que tanto daño hace. Hay mucha rumorología. Escuchamos a un senador del PAN. Es que ya me dijeron los del ISSSTE que las órdenes son de que digan que es influenza, pero no, es coronavirus. Digo, también se me hace muy, muy irresponsable también de parte de algunos sí, actores. Sí, personas que van a empezar a querer sacar la política. Ya veo a la senadora Jesús Rodríguez, ¿no? Diciendo, no, bien marihuana, no nos da coronavirus, una cosa así, porque ya ves que siempre anda... Por eso, y entonces es un poco la chunga un poco de los mexicanos a reírnos de las tragedias, pero yo creo que la cuestión es tratar de estar bien informados y hacer nuestra chamba. Al final, pues depende también en sí, para allá voy, Rogelio. Yo creo que en eso yo puedo resumir esto. Es decisión de todos y cada uno de los mexicanos como tal, saber hasta dónde nos arriesgamos. Si bien es cierto, el gobierno hará su parte bien o mal, creo que sí está en nosotros, en cada uno, en cada padre de familia, en cada madre de familia, en cada integrante de las familias mexicanas y veracruzanas, decidir, voy, me expongo o le bajo yo mismo en lo poco que puedo hacer para tratar de salvaguardar el bienestar de mi familia en lo que pasa la ola. Sería algo muy dable suspender clases. Yo creo que no habría ningún tema en eso. En todos los niveles. Suspender clases y los eventos masivos, no más allá de las cuestiones, los eventos masivos es una irresponsabilidad. Perdóneme que lo diga, ¿no? Yo sé que a mucha gente no le gusta el tema de las... Yo no he estado en un retagín, pero no sé si... Yo creo que es una irresponsabilidad dejarlo, ¿no?
las medidas sanitarias pertinentes, pues, en Cumbres, aquí no lo sé. ¿Quién sabe? Pues es un lugar donde llegan personas que incluso vienen de otros países. Bueno, aunque hoy le hicieron, pues no, no se notó tanta propaganda, ¿no? Aunque traen un buen elenco, ¿eh? Está como para ir, la sí, verdad. Y es una lástima, porque son eventos que a todos nos gustan, ¿no? No por eso, bueno, no sé que estamos atentando contra un evento de del Estado. Son eventos realmente... un impacto económico, Javier. Nos puede llegar en el punto más álgido de la crisis en Semana Santa. Claro. Ese va a ser, no, imagínate que eso se hubiera dado hace un mes, Pano, donde en Veracruz, en la zona conurbada, se reúnen un millón de personas en una semana, ¿no? Imagínate lo que es el impacto para Veracruz. ¿Qué va a ser, por ejemplo, el carnaval? Suspender carnaval. Pero son medidas que se van a tener que tomar, Rogelio. No le veo vuelta de ojo que el gobierno diga, bueno, sí, ahorita vamos a ver. Son medidas que se van a tener que dar, dolorosas, sí, por el bien de la seguridad de cada familia que habitamos. Y además hay que ver nomás las cifras, ¿no? En las últimas 72 horas, ¿cómo ha ido increciendo el número de casos? Claro. Como dice Javier, esto entre el 20 y el 30 de marzo en Veracruz y en México vamos a tener, y no hay que alarmarnos, como tal, lo digo con conocimiento de causa, con la información que yo estoy leyendo, información de universidades, con cuestiones matemáticas, con análisis. Entre el 20 y el 30 de marzo en México, por ejemplo, en Veracruz y en las grandes ciudades de México, que estoy hablando de Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera, en las grandes ciudades va a haber un brote fuerte, va a haber un brote donde mucha gente va a empezar a contagiarse. Recordemos que la mayor parte de esta gente, por la edad y por cuestiones de la zona geográfica, va a ser muy rápido, van a ser catarros, por llamarlos de alguna forma simple. Sin embargo, va a llegar y hay que estar conscientes y hay que darle frente como lo es, ¿no? No nos vamos a morir todos, vamos, que quede muy claro, pero sí hay que tomar la conciencia de esto. Va a llegar a partir del 20, se espera ya que empiece a brotar, entre el 20 y el 30 de marzo espera un brote muy, muy fuerte en todas estas ciudades. Entonces, hay que decirlo, hay que prepararnos, hay que salvaguardarnos en la medida de cada uno lo que pueda hacer, porque mucha gente que tiene que salir, de todos a trabajar, tenemos claro, que salir, pero sí, bueno, hacerlo con las medidas necesarias. Sí, y que ojalá y no lleguemos al extremo italiano. Lo de Italia es una verdadera locura. Es. Y es que hay que verlo, hay que ver qué está pasando en Italia y qué está pasando en España para entender a dónde podemos llegar nosotros. No, incluso ya ves tenemos que el ejemplo muy claro. El propio Papa ya ves que había salido a todo y a lo último le dijeron, basta ya, ¿no? Yo sí, creo, claro, porque ya sí, claro, todo se está dando de manera... La frase de esta amiga mía que vive en el norte de Italia fue, la irresponsabilidad de los italianos que no lo tomaron en serio lo que me está costando. Eso es lo que dijo ella, no lo sé claro, si verdad, ¿no? Pero digo, eso... te da cuenta, pero también el coronavirus ha sido un bálsamo para el presidente ahorita, porque pues es que la las muertes está... de Pemex, sí, sí, los sí, muertos de Pemex, del hospital de Pemex, que es el tema del feminicidio, el tema de los también lo del las peso, marchas, yo creo que maquiavélicamente pensándolo, creo que hasta es un tema que él debería ahorita agarrar está y detonar y con esto tapa todo pero es que hoy ya tapó todo, o sea, el coronavirus va a ser un tema que va a tapar muchas cosas. Ahora también, repito, o la libra bien del coronavirus. Si no la libra bien del coronavirus, me parece que... son los tres clavos del ataúd de la cuarta. Me parece que puede marcar de manera significativa su gobierno, porque sí hay voces, y yo creo que cada vez hay un mayor número de voces que ya exigen medidas más radicales, claro, en cuanto a la contención de la propagación. Ya no se puede hacer la política como se venía realizando, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cambio ya estructural, porque de lo contrario... pues no sabemos lo que puede pasar en el país, ¿no? Claro. Así es. Javier, muchísimas gracias. Al contrario, como siempre, un placer. Rogerio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues ya, como decían Rogerio y Javier, pues hay que tomar las medidas pertinentes. Creo que cada uno de nosotros está verdaderamente, pues, hacer algo para evitar estos contagios. Y si no tienes necesidad de acudir a estas zonas donde hay tantas personas, aglomeraciones, que no sabes qué enfermedad te pueda dar, pues yo creo que mejor evitarlo. Gracias, buena tarde. Los veo el próximo lunes. Gracias. Araceli Baizabal Noticias. Araceli Baizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade, Facebook.